Он может рассказать. Офигеть. Смотри, как закручивается. А никуда не уебало хоть дальше. Че ты? Он упал куда-то, да? Buenas tardes, internet, bienvenidos a un podcast especial en el que vamos a platicar de lo que sucedió el día de ayer, la noticia con la que muchos aquí en México despertamos sobre lo que pasó en Rusia, sobre un meteorito que impactó por ahí cerca de una ciudad rusa y que, pues bueno, sí fue un hecho muy interesante que queremos platicar aquí como ocasión especial. Yo soy Kide. Yo soy Joe. Y yo soy Al. Y pues yo honestamente quiero empezar dando mi opinión, como les platicaba ahorita, que cuando yo entré tarde a la página de Vox con en mi chamba de actualizar ahí las noticias, y realmente vi la noticia y yo pensé que era un troll de alguien que había hecho una jugada ahí burlona sobre pues el meteorito que realmente se iba a pasar cerca de la Tierra del 2012 de A14, que pasó el viernes de 45 kilómetros de diámetro, que sí es una buena cantidad. Y yo pensé que alguien había jugado con eso hasta que de repente veo en CNN en español la noticia y ahora sí me quedé como que changos, no sé si es verdad. Yo desperté pues para ir al trabajo a las 5:45 de la mañana y veo esto en la página y yo, machis, eso no será fake, porque digo, es muy común ya ver fakes de ovnis, de cosas así muy bien hechos y son falsos. Sí. Pero ya empecé a ver más la noticia y sí, o sea, sorprendente. Y créame que fue mi principal preocupación cuando lo vi, fue, ¿lo publico? No, porque no sabía si era mentira. Sí. O sea, yo quería darlo como primicia porque realmente era la madrugada, dije, pues estaría bien publicarlo si es verdad, pero sí me daba miedo que me fueran a picar los ojos. Sí. Ya cuando empecé a ver y vi que medios especializados ponían en su Twitter de CNN, hasta en el norte vi Twitter en la noche que yo vi meteoritos en Rusia, dije, no, pues si ellos lo ponen, pues ya cuando menos no me voy a sentir tan mal de que sea mentira. Va a ser troll para todos. Nos trolearon a todos, pero hijos, fue sorprendente. Que de hecho ese titular que dices que pusieron en el norte, pues está incorrecto, no fueron meteoritos, no fue uno. Lo que pasa es que al principio hubo mucha desinformación. Porque te voy a decir, yo la primera noticia que leí así rapidito, lo que decía era que la milicia de Rusia había detectado el meteorito y que le habían disparado con un afán de destruirlo y que no impactara, y que la explosión del disparo había provocado que se fragmentara y que golpeaba varias partes de la ciudad, lo cual también es mentira. Sí. Lo que pasa es que pues, la información desde allá como que se presta mucho a teléfono descompuesto, exactamente. Finalmente lo que pasó, aparentemente, es que el meteorito iba entrando a la atmósfera de la Tierra y por la presión, por la velocidad y todo esto, pues se fragmentó y el pedazo más grande cayó fuera de la ciudad de esta rusa, que no me pidan que la pronuncie porque no voy a poder pronunciar, es imposible para mí, pero fue como a 200 kilómetros de la ciudad y algunos fragmentos pequeños sí llegaron a caer en la ciudad, fueron los que provocaron daños. Sin embargo, los mayores daños que fueron por la onda expansiva del impacto de la parte más grande, que eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, dicen que fue como 20 veces una bomba de Hiroshima, una bomba nuclear, y o sea, más de 1,000 personas heridas, son un chorro de gente, la verdad. Sí, más que nada porque, bueno, en los videos cómo se muestra que se rompen vidrios. La onda expansiva se ve con madre. En un video se ve la cámara de seguridad como de una bodega
sale volando la puerta. Es una puerta que pesa muchos, o sea, cientos de kilos. Y muchas veces, conociendo las bodegas, pues que están ancladas y tienen sus seguros y todo. Por de seguridad. Sí, que está en chino que la vueles y... Yo, realmente sí, dices tú, a lo mejor puede ser de esos videos virales para anunciar algo. Uh-huh. Porque se ve increíble, o sea, parece que estás viendo una película de ciencia ficción cuando va entrando el... Bueno, el primer video que yo vi fue cuando va entrando el meteorito que va a la imagen en una como carretera. Ajá. Y en serio, yo me imaginaba que iba a estrellarse ahí y explotar. Iba a salir una película, Clark Kent, iba a salir Superman. Vegeta y Nappa iban a salir de esos... de ahí, eran los marcianos de la Guerra de los Mundos, que bueno, ahorita van a salir las máquinas. Pero, y luego la gente, pues sí te asustas, imagínate que estás en tu trabajo y de repente la onda expansiva golpea, se estrella en todos los vidrios, no sabes qué está pasando. O, ahorita como está el mundo, dices, es una guerra, es un ataque, es un ataque de otra. Y algo, también, hay un cambio de luz donde se va acercando, que cambia por completo. Alumbra todo. Si te imaginas que es algún misil o algo, o sea... Que por cierto, ahí en las imágenes se ve el puntito y luego antes de caer explota, ¿verdad? Es cuando explota y es donde hace toda la iluminación que parece como si... No sé, o sea, que dicen, ilumina demasiado. Que dicen que es cuando entra, pero yo honestamente por los videos no sé cómo calcularlo, pero yo veo que explotó muy cerca de ya de la Tierra, o sea, no fue muy alto donde explotó el... Y bien peligroso, pues imagínate, hace rato veíamos una imagen de una fábrica, como un impacto seguramente de un fragmento que se soltó, tumbó media pared y parte del techo. Y seguramente no fue nada mayor a un metro, o sea, fueron centímetros. Sí. Pero con la velocidad y la fuerza se lo cargó. Sí. Hubiera sido increíble ver algo así. Sí, realmente esperábamos la llegada del Papa de otra manera, y no de esa forma. Nos lo mandaron de otro planeta para que no dimitiera ya. Por ahí una de las noticias primeras decían que el gobierno ruso lo primero que hizo cuando vio esto fue que le habló a Michael Bay: oye, ¿dónde andas, güey? ¿Qué estás grabando? Y ya Michael Bay le dijo: no, yo estoy en Estados Unidos. Ah, bueno, no, entonces sí tenemos un problema. Sí, no sabían si era producción de Michael Bay o algo. Este suceso es algo inédito en la era moderna, o sea... Sí. Yo, lo más cercano que ha pasado pues fue lo que pasó en Tunguska, en Siberia, por ahí desde 1908 o algo así, que fue que se estrelló el meteorito que provocó un golpe nuclear muy fuerte que decían que se comparaba con una bomba nuclear también. Y luego que hubo rumores de que fue un ovni, no sé qué tanto rollo, pero fue un meteorito. Pues muy grande. El de Roswell también fue más cerca, ¿verdad? Pero ese lo encubre el gobierno de Estados Unidos. Sí. Pero bueno, decían, yo estaba escuchando que muchas veces caen meteoritos de pequeños tamaños, fragmentos. A eso iba. No es nada raro que el planeta reciba visitantes de, o sea, vaya, meteoritos. Cuerpos que la mayoría se deshacen, se desintegran en la atmósfera. Puede que sí caigan, pero... No, y de hecho muchos impactan. El problema es que son muy chiquitos. O si no, impactan en desiertos o en zonas inhabitadas que pues no se da cuenta uno. Ajá. El problema es que este impactó cerca de una ciudad. De una ciudad. Y nos pudimos dar cuenta de que un algo tan pequeño, que por ahí decían que era 14 o 16 metros, ¿no? De diámetro, que realmente es chiquito, pues vemos todo lo que puede ocasionar. Si esto ha caído en el epicentro en la ciudad, descarga el payaso. O sea, no nomás habría mil heridos, habría muertos. Es más, ni siquiera habría videos de posiblemente. Las cámaras se hubieran destruido. Hubiera sido desintegración, no sé. No sé cómo imaginarme eso. Porque también hay muchas imágenes donde se ven los edificios grandes de estos que son, supongo, de oficinas o algo así. Y todas las líneas de los pisos con vidrios quebrados y reventados, pues realmente como si hubiera pasado un monstruo por ahí y hubiera devastado la ciudad. Sí, esa imagen para mí es impresionante. Sí. Digo, porque ves, o sea, no hay nada y luego cómo se va acercando, o sea, sale de la nada el meteorito. Sí. Y yo me imagino si hubiera ido yo manejando, hubiera dicho, cabrón, me voy a morir o qué pedo.
Yo me imaginaba que, bueno, en el video que ya vimos, que yo creo que es el más famosillo, porque viene... Ah, también hay que recordar algo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué diablos hay tantos carros con cámaras? Sí. ¿Quién fue el que investigó tú? Sí, en Rusia la gente se protege con cámaras en sus autos para daños de choques. Ahí hay mucho problema de eso, legales, por cuestiones cuando golpeas y choques, quién tiene la culpa. Y creo que porque los costos ahí son muy elevados, entonces para protegerte tú instalas en tu carro cámaras. Entonces por eso hay muchos videos, por eso decía, nah, a mí se me hace que eso está preparado porque hay mucho video y nunca pasa nada. The Guardian hizo un excelente video a las pocas horas de la noticia donde recopiló varios de los videos que habían salido, las imágenes, en uno solo, que... Yo sigo impactado por lo que tú dices, que hay una imagen que es, digamos, una imagen de las calles, de las cámaras que ponen en los postes, donde se ve, yo creo que donde va pasando el meteorito y alumbra todo. Es increíble. Sí, es increíble cómo... Imagínate, tú hubieras sido todavía más cabrón si hubiera sido en la noche, que hubiera alumbrado como si fuera de día, ¿verdad? De repente. Sí. Pero... Me recordó a mí, hay una película de Godzilla, que hay una escena que me gustó un chorro, que va Godzilla en la ciudad y de repente ponen la toma de una escuela de unos niños que pues no saben qué está pasando. Y de repente Godzilla pues lanza su famoso fuego atómico, la chingada. Sí. Y en la escuela nada más se ve donde se alumbra todo y luego que vuelve toda la normalidad, que fue del impacto del rayo de Godzilla. Y ya de cuenta así se ve el video, o sea, igualito. Es que realmente parece ficción, y si... Los que crean los efectos especiales no sabrían cómo crearlo, cómo simularlo. Realmente le atinaron porque se ve muy parecido a algo que puedes ver en las películas. Sí. La realidad supera la ficción. Incluso pues en documentales, han hecho muchos documentales de impactos de meteoritos y todo, y muy parecido a lo que se vio. Que bueno, por un lado, pues somos afortunados de poder ver un evento así, porque realmente es algo muy impresionante que pocas veces se va a poder ver. Pero pues sí, pues muy mal por la gente de allá, o sea, porque sí, como dices tú, qué susto se han de haber metido. Sí, la verdad, no te imaginas qué es lo que está pasando. La mayoría, y lo platicábamos ya la otra vez, que dirías, ¿te avisarían o no si fuera a haber algún impacto de ese tipo? Ya nos damos cuenta que no nos daríamos cuenta, yo creo, realmente. No nos avisarían que algo así fuera a pasar. Que en este caso, la NASA... Ya comentó que ellos no sabían, pero porque dicen que los telescopios y los radares es muy difícil de que detecten algo tan pequeño. Tan pequeño entre comillas, o sea, 15 kilómetros o 15 metros, perdón. Entonces, pues sí es difícil que los detecten, entonces pues... Sí, ellos están concentrados en meteoros más, Y más que estaban tan cerca de este meteoro que iba a pasar, el de 2012, de A14. Esa madre que yo creo que estaban todos esperando o siguiéndolo a él, y nadie se imaginaba que por otro lado. Y luego ya empezaron los rumores de que si estaba relacionado o no, que a lo mejor si era mentira y que el otro se iba a estrellar. Y ya la gente empezó ahí a estar más atenta a las 2 de la tarde hora de México, que fue cuando en teoría iba a estar más cerca aquí, ¿no? Sí, y por ahí nuestros camaradas de Robotecnia, que en todo el caos de la desinformación, luego nos respondieron que no estaban ligados los dos meteoritos. Y ya después, bueno, que de hecho el otro, el 2012, es un asteroide, no es un meteorito, es más grande. Y ya después... ¿Meteoro? No. ¿Qué diferencia hay de asteroide y meteoro? El meteoro es... resto, o bueno, piedras o fragmentos que viene arrastrando un cometa. Okay. Y que se desprenden, y un asteroide si es un trozo que anda vagando por ahí que se le ocurre y está buscando dónde estrellarse. Sí, básicamente. Y ya después la NASA dijo que sí, que este meteorito que impactó, que iba de norte a sur, y el otro que pasó iba de sur a norte o algo así, o sea, que sus trayectorias iban inversas, entonces no tenía nada que ver. Pero sí llama la atención que justo cuando va a pasar uno bien cerca, que de hecho rompió el récord de un fragmento que pase cerca de la Tierra, viene otro y se estrella. Que como quiera son miles de kilómetros, pero relativamente cerca. Es como ya decía Maussan una vez, de que pues antes que se volviera loco. No me acuerdo. No me acuerdo. Siempre ha estado, ¿no? No es cierto. No, hubo un tiempo que sí estaba medio cuerdo.
Pero es que ya chocheó. Pero bueno, nada que ver eso. El caso es de que este asteroide del 2012 AD14, uh-huh, o sea, pasó, digo, tampoco se alarma, o sea, es el más cercano, pero son miles de kilómetros. Sí, ¿no? Pero, o sea, ya llamó la atención que llamó porque es eso, o sea, es el fragmento que ha pasado más cerca de la Tierra en la historia, o sea, hay un récord de que pase cerca. Y obviamente el miedo que tiene la NASA, se le puede llamar así, es de que en algún momento cambia su trayectoria y con lo cerca que está, pues que sí. Ya no haya tiempo de actuar. Realmente, bueno, tengo entendido que hay ciertos asteroides o meteoros que tienen una. O sea, vaya, tienen como que su. Campo gravitacional. Algo así, ¿no? Su ruta, o sea, que regresan. Hay meteoros que sí. Este va a regresar. En varios años ya dijeron que va a volver a pasar y dicen que va a pasar otra vez más o menos igual. Y lo que les digo, la NASA tiene miedo de que en ese inter que está recorriendo su ruta, que cambie por alguna razón, por los campos de gravedad, lo que sea, su ruta, y que la próxima vez que pase más cerca o con rumbo de colisión, y entonces ahí sí va a tener que hacer algo. Y es que, digo, sabemos de que puede atraerlo nuestro propio campo gravitacional, entre más se acerque es más difícil, es posible que a lo mejor lo atraiga hacia nosotros. Sí. O sea, porque no es nada más de que, ay, va a pasar rozando, no, güey, porque si ya entró al campo gravitacional ya nos chingamos. Sí, y es lo que decíamos en el programa que hicimos especial de los asteroides, que ya vimos lo que provoca... El fin del mundo. No, y que hicimos antes de los asteroides, antes del fin del mundo, que iban a pasar los asteroides. Ah, ok. Más bien que pasaron cerca de la Tierra. Ya vimos lo que provoca una piedrita. Pues imagínate una roca de esas y nos llega a impactar, o sea... Si impacta en el desierto o en el mar, pues a lo mejor un tsunami o lo que sea, pues todavía. Pero si impacta en una ciudad, va a ser algo increíble. No, o sea, no, y pues la teoría de cómo se extinguieron los dinosaurios, pues fue un meteorito que hizo que se levantaran nubes de polvo y tapó el sol y se prácticamente cambió el ciclo, las estaciones de la Tierra, o sea, cambió toda la forma de actuar de la Tierra, o sea, hubo un tiempo con que sufrieron de heladas muy fuertes, de todo un periodo que no se vio la luz del sol y todo se tuvo que recuperar, pero fueron miles de años. Sí, entonces, o sea, a lo mejor nosotros sí podríamos idear alguna manera de sobrevivir, pero sería en una etapa muy negra. Sí, no, y pero bueno, yo regreso bueno, me gusta pensar, quiero ser positivo en que las potencias del mundo sí están trabajando en tecnologías que ni nos imaginamos. Digo, mira, mientras Bruce Willis esté vivo, tenemos que estar tranquilos. Pero si sigue haciendo películas como Duro de Matar 6, yo creo que... No, que contraten a Chuck Norris. Y lo patee de regreso. Pero sí, no, esto fue increíble, por eso hicimos este... no quisimos esperar hasta el miércoles de la semana. No, ¿para qué? Que entra, una vez. O el jueves, no sé cuándo va a ser. Pero sí, es bastante, bastante impresionante. Sí, y pues también, pues si ustedes, raza, tienen comentarios, dudas, ¿qué les pareció todo esto que pasó? ¿Se lo creyeron o no se lo creyeron? Pues ahí está en Facebook, déjenos sus comentarios para poder saber. ¿Sin creer que es una cortina de humo para un gasolinazo o algo parecido? También nos pueden decir. Sí, está todo colindado con Rusia, el gobierno mexicano dice, no, Tú di que cayó un meteorito allá y yo por aquí le subo los impuestos o algo así. Bueno, ¿van a privatizar Pemex o algo? No, fue culpa del peje que se estrelló el meteorito. Todo es culpa del peje. Pues sí, ahí está, pues esta noticia muy interesante, la verdad, pues obviamente hubo muchas bromas por el internet y demás, pero pues sí hay que, pues que le echen ganas la banda de ahí de esta ciudad de Rusia para que se recuperen de volada. Sí, pues, más de mil heridos. Nuestros mejores deseos para que hasta se... ahorita. Porque igual en muchos videos hay mucha raza que se ve que está grabando y como que pues todavía tiene los nervios para grabar y todo, pero pues gente que no vio la estela, o sea, que estaba dentro de sus casas, niños o señores grandes y todo, pues sí se llevaron su buen ataque y buen susto. Sí, definitivamente. Y pues bueno, no sé, ¿algo más que quieran platicar? No, nada más. No, pues esto lo tratamos de hacer cortito nada más para comentar esto, como comenta Joe, no esperarnos más después. Ya que la noticia ya ha pasado,
Y pues sí queríamos dar nuestro punto de vista sobre todo esto que pasó, que fue muy muy interesante y pues cosas que no van a pasar todos los días, seguramente. Esperemos. 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 Pues sí, pues bueno, esto fue el podcast especial edición Meteoritos Impactando Rusia en una zona cerca de la ciudad. Así se va a llamar. Yo soy Kidei. Yo soy Joe. Y yo soy Al. Y pues bueno, más noche a lo mejor tenemos otra transmisión especial. Estén al pendiente por ahí de Facebook para los que nos quieran escuchar. Si lo están viendo grabado, pues ya ni modo. Busquen el video en el YouTube. Exactamente. Así que buenas noches.